La fiscal 2014 generó más ventajas la frontera. La Genera formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La, la, la proveeduría maquiladora. maquiladora sigue siendo el la gran problema. De la la transparencia gubernamental continúa Me siendo tal Las leyes anti lavado Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo, arroba, solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx. Twitter. Arroba, solo negocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Buenas tardes, bienvenidos al programa Solo Negocio Radio. Mi nombre es Denis Ávila y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden también que nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM. Si tienen alguna pregunta, pueden contactarnos también en el teléfono en cabina 613-1113 o enviar un mensaje al 656-609-0690. El día de hoy vamos a tener una invitada muy especial, su nombre es Sara González y ella nos va a hablar un poquito de cómo emprender con fabricación digital. Eh, ahorita en un momentito se va a conectar, estaba teniendo unos problemas, pero mientras les puedo ir contando que Sara es coordinadora de FabLab Juárez y fundadora de Creadora Estudio. Ella tiene también una maestría en diseño e innovación este, y pues tiene amplia experiencia con todo lo que es la, este, la fabricación digital. Ahorita ya nos va a contar un poquito más sobre, sobre esto, pero eh, creo que eh, es muy este, importante tratar este tema, sobre todo por la parte de, del diseño y la innovación, y cómo este, los nuevos procesos nos están permitiendo y nos han permitido poder experimentar nuevas técnicas de fabricación, nuevas, este, nuevos productos que están más personalizados y más enfocados a, a cierta a ciertas personas, no, o sea, cómo cómo el mundo nos ha llevado a un punto en donde con toda la parte digital podemos personalizar muchísimas cosas y podemos tener este la oportunidad de mandar a hacer a lo mejor una pieza única, una pieza que nosotros este a lo mejor vimos en nuestra cabeza cómo podemos traerla al mundo, cómo podemos este ya tenemos la oportunidad de, de contactar a personas que como Sara decidieron emprender en toda esta parte de del diseño digital y las, este, las plataformas, el diseño y la innovación digital, la fabricación digital que está atada mucho a toda esta parte este, que es la impresión 3D, que son el, el diseño este, asistido por computadora. Entonces, es un poquito de lo que, de lo que vamos a estar platicando, platicando hoy con Sara. Yo no tengo tampoco mucha experiencia en toda esta parte del, del diseño digital, entonces por eso creo que que va a ser una, una experiencia muy enriquecedora para todos, ¿no? Eh, por ahí veo que este, parece que ya tenemos a, a Sara conectada. Sara, no sé si nos puedas escuchar. Creo que está, todavía está en el proceso de conectarse. Eh, bueno, este, como les comentaba, este, este mundo en el, que, en el que emprendió Sara, toda la parte del de diseño industrial, la innovación, eh, nos dan la oportunidad de, de diseñar, de crear piezas únicas y con diferentes materiales, ¿no? No es únicamente a lo mejor este, eh, un material que, no sé, no, no vamos a mandar únicamente a hacer a lo mejor aretes o espejos, sino que podemos hacer N cantidad de cosas. Por ahí, este, eh, Sara nos va a contar ahorita un poquito de cómo ha sido su trayectoria y cómo ha avanzado a través de los años y este, todas las colaboraciones que ha logrado hacer ¿no? en, este, con, esta, con esta iniciativa. Sara, ¿y nos escuchas? Sí, sí, aquí, aquí estoy escuchándolos ya. Bienvenida, Sara, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? No, muy bien, gracias a ti. Eh, ¿Nos podrías platicar? Les estaba contando que eres diseñadora industrial y que tienes una maestría en diseño e innovación. Actualmente coordinas el Fabla, ¿cierto? Y eres fundadora de Creadora Estudio. ¿Nos podrías contar un poquito de tu experiencia en toda esta parte del diseño industrial? Este, ¿Qué es y cómo se, cómo se desarrolla? ¿Cómo te desarrollaste tú en, en este medio? Bueno, primero que nada, una disculpa, no sé por qué no puedo poner mi video. Este, siento que está fallando un poquito mi computadora, pero por eso no estoy viendo a ver cómo lo puedo mover. Pero bueno, eh, pues sí, yo soy diseñadora industrial. Eh, me gradué en el 2000. 14 de aquí de la UACJ, de Diseño Industrial. Después de graduarme, estuve trabajando aproximadamente 10 meses en una empresa maquiladora. Pero realmente, yo desde que estaba en la carrera sabía que quería seguir estudiando una maestría. Entonces, realmente, esos 10 meses que estuve trabajando, pues realmente fue solamente para ahorrar. Y ahorré lo suficiente para poderme ir a la Universidad Autónoma de Querétaro. Y eh, ahí empecé a estudiar la maestría, una maestría en diseño e innovación eh, dentro de la UAC. Eh, estudié gracias a, la, a una beca con ACIT que, que son becas que te dan eh, manutención durante esos dos años de que estuve en la maestría. Después de la maestría empecé a trabajar dentro de la UAC, eh, empecé a dar clases ahí. Eh, y después en, entré a trabajar al Departamento de Diseño e Imagen de la Universidad. Duré un año más ahí y ya después tomé la decisión de, de regresar a, aquí a Ciudad Juárez. Y desde antes de regresar a Ciudad Juárez, pues yo quería como regresar con algo, pues con la seguridad de que tenía un trabajo. Y fue cuando vi que estaba la vacante abierta para coordinar aquí el Fab Lab Juárez. Entonces ya llevo un año y medio aquí coordinando el Fab Lab Juárez eh, junto con, con mis compañeros. Es un espacio que realmente me ha traído a mí mucha satisfacción como diseñadora porque creo que aquí en Ciudad Juárez hay muy pocos lugares en donde pueda ejercer eh, mi carrera como tal y siento que Fab Lab Juárez es un lugar en donde puedo hacerlo. Y pues sí, esa es mi trayectoria. Suena muy interesante cómo has tenido la oportunidad de este, pues de pasar por diferentes etapas de ir creciendo eh, laboralmente y este, profesionalmente y este por ahí este escuché que tienes eh, eres fundadora de creadora estudio no nos podrías eh, platicar cómo fue que decidiste emprender este y de, qué es creadora estudio no sobre todo este, qué te enfocas cuáles son los productos que ustedes ofrecen y cómo eh, ¿Cómo este, combinas esta parte del el diseño y la fabricación digital, no? Pues realmente Fabla, eh, perdón, Creadora Estudio empezó ahora en la pandemia. Realmente yo creo que era algo que ya traía como muy metida la idea porque pues... Cuando salí de la carrera y luego después dentro de la maestría, pues me enfoqué realmente a la investigación. Entonces, todo mi crecimiento laboral y en mi carrera fue enfocado a la investigación. Y de hecho, yo quiero seguir estudiando, o sea, quiero estudiar un doctorado y todo. Pero realmente nunca pude eh, ejercer como diseñadora, sobre todo porque pues realmente no encontraba como un espacio donde me pudiera desarrollar como tal. Y pues ahora durante la pandemia en FabLab Juárez empezamos a trabajar de manera remota y realmente eso me dio más tiempo de empezar a crear cosas nuevas. Y, y, y ya, pues realmente nació de la necesidad de compartir las cosas que hago, porque pues hago muchas cosas, o sea, aquí en FabLab Juárez, gracias a, 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 los, a los fondeadores, tenemos eh, máquinas de impresión 3D, tenemos portadoras láser, tenemos muchas máquinas de fabricación digital y aparte carpintería. Entonces, pues yo quería compartir todo lo que se puede hacer aquí. ¿Cómo es que la parte de fabricación digital? Yo creo que es un concepto muy nuevo, ¿no? Para mí es un concepto muy nuevo y creo que también para las personas que, que nos escuchan pero este creo que a lo mejor tú nos podrías aclarar un poquito si, si así es como funciona pero tienes la oportunidad pues de trabajar con diferentes materiales no de hacer diseños muy únicos este para, para diferentes públicos y eh, ¿qué, qué tipo de qué tipo de materiales manejas o cómo es que este combinas también los diferentes tipos de materiales con los diferentes tipos también de este de diseños eh, los diseños que haces son ¿Son este, por solicitud de alguien o cómo es que funciona toda esta parte? Mira, la fabricación digital es, pues como dice la palabra, es fabricar productos o poder lograr hacer cortes en piezas o, o crear nuevos eh, objetos de, dentro de la fabricación digital. O sea, la, para llegar a un punto, eh, para llegar, por ejemplo, a cortar... Imaginemos en la láser. Para llegar para, a cortar en la láser lo que necesitamos es un archivo digital. Entonces, si no tenemos este archivo digital, no podemos cortar, por ejemplo, no sé, eh, una tabla de MDF. No se puede cortar porque la máquina va a, um, va a seguir los vectores que tú le mandes en el archivo que hayas diseñado. Entonces, básicamente la fabricación digital es eso, es fabricar por medio de, de herramientas digitales. Entonces, por ejemplo, también está la impresión 3D. Para la impresión 3D se necesitan archivos eh, tridimensionales, modelos 3D. Y para fabricar los modelos 3D, pues necesitamos eh, software de diseño especializados. Eh, y ya, o sea, básicamente se genera un código G. No sé si estoy hablando ahora muy técnica, pero se genera un código G y la máquina empieza a leer el código y empieza a fabricar capa por capa. Eh, eso es, por ejemplo, la impresión 3D. Eh, entonces, yo, por ejemplo, en Creadora realmente me enfoco, o sea, la fabricación digital es como la principal herramienta que uso para poder hacer los, la, los productos que estoy generando, pero sí voy muy de la mano con... con también la fabricación tradicional, o sea, no solamente me quedo como en ah, voy a cortar estas eh, piezas en, en la cortadora láser, sino que después de que salen de la cortadora láser, pues tengo que pegar tapas y luego después tengo que resonar y luego después tengo que lijar. Entonces, realmente es una mano de obra también, eh, es como 50-50%. O sea, eh, yo sé, hay mucha gente que sí se enfoca realmente 100% en la fabricación digital. Pero yo siento que siempre eh, hacerlo como mezclado, o sea, como que me, mezclar estas dos partes, la fabricación digital y la fabricación artesanal, te dan un producto eh, más completo. Sí, sí, de hecho, este, estaba revisando tus, tus piezas. Vamos este, rápidamente a, a corte, vamos a corte rápidamente. Eh, pero nos quedamos aquí con Sara, a las personas que nos están viendo en, en vivo en Facebook. Y eh, vamos a, a un corte aquí en Solo Negocios Radio. Eh, bueno, Sara, este, todavía tenemos a gente que nos está viendo en, en Facebook en vivo. Entonces, eh, nos decías que tú combinas mucho esta parte de este, la mano de obra artesanal y la fabricación digital, que me parece muy interesante, ¿no? Porque al final creo que que el producto termina siendo una pieza muy única, una pieza que tiene un pedacito, este, pues de, de, pues de ti, no, al final, porque tú la trabajas desde la concepción, desde que la ves, este, en tu cabeza, la pasas a la parte del formato digital y cuando ya trabajas el, este, el material ya, este, como decías, lijando y resanando, este, cómo fue eh, para ti esta digamos, esta, este trabajo que empezaste a hacer, porque este, nos comentabas que todo surgió a raíz de la pandemia eh, y cómo lograste encontrar un poquito más de tiempo ahora que estás trabajando desde casa, ¿no? ¿Cómo, cómo es que tú eh, logras eh, pues trabajar, tener un trabajo formal y eh, tener la oportunidad de emprender, ¿no? Porque eh, yo creo que muchas personas eh, tienen esa inquietud de emprender, de tener un negocio y a lo mejor no encuentran cómo balancear no encuentran este balance entre entre el trabajo en el que tienen que estar a lo mejor ocho horas siete horas y el emprender este cómo cómo es que haces, ¿qué haces tú para balancear todo esto para balancear perdón todo esto aparte con tu vida con tu vida personal pues realmente ahorita sí si me estoy sí si estoy como tratando de encontrar el balance porque pues está complicado, o sea, es, es cuestión como de organizarte bien. Hay diferentes aplicaciones virtuales que te ayudan a pues, a la organización de tareas. Justo en ese momento estoy batallando un poco con eso, porque pues no estoy 100% eh, trabajando tiempo completo en el FabLab por la parte del de, de semáforo rojo. Bueno, estamos en anaranjado, pero como somos parte de una asociación civil, no podemos estar eh, de forma física. Entonces, esto me está dando mucha libertad de hacer eh, mis cosas también. Pero sí si he pensado, una vez que, que vuelvan las cosas a la normalidad, pues voy a tener que, que aplicar solamente, por ejemplo, mis días libres, como los sábados, domingos, después del trabajo, quedarme un tiempo o llegar antes para poder trabajar en eso porque no me gustaría descuidar eh, mi parte profesional. Siento que, que sí puedo llegar a un equilibrio bastante completo, pero sí es un esfuerzo que, que requiere mucha disciplina, sobre todo pues levantarte temprano, eh, llegar a tiempo, hacer las cosas que tienes planeadas en el día. Eh, sí, es algo, es algo complicado, pero creo que lo estoy logrando bien. Sí, y de hecho lo que nos comentabas, y creo que a lo mejor de cierta manera por eso logras este, complome, com, complementarlo de, de alguna manera, es que pues en el Fab Lab tienen muchos este, muchos elementos que te ayudan a ti con toda esta parte de emprender, ¿no? O sea, que te dan la oportunidad también de ahí mismo, este, a lo mejor no dentro de tu horario laboral, pero ya cuando terminas de trabajar, pues te, tienes la oportunidad de en tu espacio de trabajo poder aplicar este, estos diferentes diseños o poder, eh, perdón, este, regresamos de, de corte aquí a Solo Negocio Radio. Eh, estamos platicando con Sara acerca de cómo, cómo ella logra balancear eh, su vida profesional, su trabajo en el Fab Lab, también con, con Creadora Estudio, ¿no? Entonces ella nos contaba un poquito que está en ese proceso de eh, trabajar eh, este balance que ahorita por la pandemia pues se le facilita un poquito más, pero este pues está como en esa, en esa transición. Y este, lo que te preguntaba, es, bueno, más bien lo que te estaba este, comentando es, ¿cómo, ¿cómo lograste encontrar a lo mejor esta conexión entre el Fab Lab y el, el, la idea de que tú tenías ya de, de esta parte de emprender y de aplicar realmente este pues tu área de, el área eh, profesional en la que te desarrollaste, ¿no? Eh, y pues, eh, no, sí, dime. sí, pues es, es realmente encontrar el, lo que decía, ¿no? El balance. También eh, realmente tengo unos, unos jefes y un, un grupo de trabajo bastante bueno, bastante accesible, bastante creativo y siempre estamos como abiertos a, a, a nuevas cosas y eso pues realmente me hace sentir muy afortunada. Nos comentabas hace ratito que realmente tú estabas buscando un trabajo que te permitiera desarrollarte en esta en esta área de, este, del diseño industrial, ¿no? Y aparte tienes una maestría en diseño e innovación. Eh, ¿No encontraste mucho campo de trabajo aquí en la ciudad? O sea, fuera del Fab ¿estabas teniendo problemas este, a nivel nacional para encontrar un trabajo que fuera de acorde a, a, pues a esto que tú estabas buscando? Eh, pues mira, realmente aquí en Juárez eh, yo creo hay muchos diseñadores industriales, pues ya salí con, con mucha gente muy talentosa y, y se siguen generando nuevas generaciones de, de diseñadores industriales dentro de la carrera. Y no solamente diseñadores industriales, sino creativos que hacen otro tipo de cosas. Pero yo sí creo que aquí en Juárez es, eh, el, el, la cuestión de creativa está muy, muy alejada de... de en, de estar en un espacio en donde puedas desarrollarte como tal. Eh, yo creo que la parte de la maquiladora, o sea, casi todos los diseñadores industriales que salen de la, de la escuela terminan trabajando dentro de la maquiladora, sí en un área de diseño, pero es realmente un área de diseño en donde no estás diseñando como tal. O sea, es, eh, generalmente pues, lo que haces es eh, dibujo eh, o redibujar planos o a lo mejor cuestiones un poco más como de ingeniería industrial, uh -huh. que también están bien, pero sí es algo complicado. O sea, yo siento que ahorita sí hay un auge en, en, en los creativos de la ciudad, siento que se están viendo muchas muchas caras nuevas y mucha gente que está enseñando su trabajo y todo, pero no hay como un, un ambiente en donde se pueda empezar a, a generar tu, propio, tu propia empresa así de la nada como por ejemplo, en Ciudad de México o a lo mejor en, en Tijuana lo veo un poquito más, pero, pero sí, yo siento que estamos muy, muy industrializados en Ciudad Juárez y, y eso da pie a que la parte creativa de muchos diseñadores pues se pierda un poco. Sí, de hecho, este, yo creo que eh, Juárez se ha ganado como el título de Ciudad Industrial y ahorita... También yo he notado que se le está dando un poquito más oportunidad a, a otros perfiles, ¿no? Que están surgiendo nuevos negocios con unas propuestas muy interesantes como, pues, como Creador Estudio, este, y otras, este, otras propuestas que hemos visto por ahí. Y, este, nos comentabas hace rato que tú cuando comenzaste, eh, estudiaste y tuviste una beca con así también por ahí creo que fuiste, este, investigadora y a... Um, asististe a varios congresos internacionales de diseño crees que eso te ayudó también para ampliar un poquito tu visión y a decir bueno yo quiero enfocarme a esto este quiero eh, no sé trabajar diferentes materiales o qué experiencia eh, te trajo para ti el estar este fuera de méxico y también este hablar con personas diferentes no que a lo mejor estaban en la misma rama que tú pero por estar en otro lugar pues tienen una visión diferente Sí, ay, que estuvo mi padre. Realmente es algo que, sí, que, que me llena mucho la investigación. Y más porque yo, yo me enfoqué mucho durante mi maestría y durante la carrera a el diseño inclusivo, que uh -huh. básicamente es el diseño que busca incluir a, todas las, a todos los sectores poblacionales. Entonces, el diseño inclusivo busca, por ejemplo, mucho la ergonomía. Eh, enfocarse a personas por ejemplo de la tercera edad a personas con algún tipo de discapacidad eh, y, y busca no no como diseñar para ellos sino que los diseños que se creen sean eh, aptos para. Uh -huh. Exacto. O sea, cualquier persona lo puede utilizar entonces no. a mí realmente no. es algo que me gusta muchísimo y dentro de la carrera pues estuve desarrollando un, una investigación eh, de un proyecto que era un traje simulador de la tercera edad para eh, como herramienta de diseño empático entonces este traje básicamente te lo ponías y, y te hacía sentir como una persona de la tercera edad y servía para generar empatía en las personas sobre todo en los diseñadores o en cualquier eh, persona que, que por ejemplo una enfermera o un enfermero gente que trabaja en rehabilitación entonces, gracias a eso y a que pues, realmente tuve un asesor bastante bueno, <laughs> me ayudaron a, a salir del, de, de aquí del país, asistir a, a diferentes congresos internacionales. Fui a, El primero al que fui fue durante la carrera, fue en Colombia. Eh, fue un, un congreso de diseño, de investigación en el diseño. Y después fui a Ecuador que era el mismo congreso, pero una, una sesión diferente, pues otro año. Y luego después fui a Singapur y ahí fue a un congreso de diseño biomédico, eh, donde estuve participando junto con una compañera um, con un proyecto de, una, um, de un socket para desarticulación de cadera, que es como una parte de una prótesis. Y pues sí. Realmente eso me ayudó bastante, o sea, salir siempre del país como que yo siento y de la ciudad, o sea, te abre el panorama así totalmente. O sea, yo lo, yo lo veía como, como, si, como si durante la carrera estuviera en un, en, como en un acordeón así cerrado. Y una vez que sales, como que se abre y todas sus oportunidades son como de wow, no manches, puedo uh -huh. hacer esto y puedo, puedo hacer esto. Y sobre todo también, pues practicar el inglés, <laughs> otro idioma, y conocer a otras personas que están haciendo lo mismo que tú, es, es bastante, pues te emociona, te, te, da, te da mucho como, como feeling de seguir haciendo las cosas. Y por lo que nos comentas, realmente los congresos a los que asististe, pues no estaban o no eran todos enfocados a, al desarrollo, a lo mejor creativo de, de, bueno, sí, de hecho tienes que incluir la creatividad en todo, pero a, este, al desarrollo a lo mejor de piezas eh, como para el hogar, etcétera, no como muebles, sino que tienes este, una perspectiva muy amplia, como nos decías ahorita de este Congreso en Singapur de Biomédica, este, cómo realmente tú te diste la oportunidad de ver los diferentes sectores o los diferentes este, vertientes que tiene el diseño industrial. Y ya con eso este fue más fácil para ti decidir a qué te querías enfocar o realmente tú ahorita dices, bueno, ahorita es, eh, con Creadora y con FabLab estoy trabajando en esto, pero me gustaría seguir trabajando a lo mejor con esto que comentabas del diseño inclusivo o a lo mejor querría, querrás enfocarte más adelante en la parte de biomédica. No lo sé. Pues yo, o sea, siento que... que... Cuando regresé aquí a Juárez y empecé a trabajar aquí en el Fab Lab, me dio la oportunidad de desarrollarme realmente como diseñadora y eso, pues son etapas de la vida, ¿no? Yo siento que realmente ahorita estoy en una etapa en donde estoy creando y estoy disfrutando más esta parte creativa y también me gusta mucho, pero tampoco me cierra la posibilidad de seguir estudiando. O sea, realmente yo sí quiero hacer un doctorado, pero no he como encontrado el momento perfecto. O sea, ahorita estoy en aquí. Ya después pues veremos qué pasa. Pero, pero sí, o sea, realmente también en algún punto lo platiqué con, con compañeros. Yo siento que, que saber un poco de todo te ayuda mucho a, a seguir como eh, pues desarrollándote como un profesional, uh -huh. pero también no cerrarte a nuevas oportunidades. Y también saber que no puedes saberlo todo todo el tiempo. Entonces, también trabajar con gente que a lo mejor hace cosas que tú no haces, te hace cambiar un poco tu perspectiva de las cosas. Por ejemplo, yo no, yo no sé mucho, si no es que nada, de cuestiones como de programación, pero me gusta mucho, por ejemplo, el diseño, el UX, que es el diseño de experiencias. Me gusta mucho, mucho, pero yo realmente no sé hacer eso. Entonces a lo mejor en algún futuro pues podría entrar a, a un proyecto desarroll, desarrollando algo así y así siento que cuando empiezas a hacer ese tipo de cosas te vas empapando poco a poco de esto y, y, y pues te ayuda a tu desarrollo profesional sí esa parte de las colaboraciones no el trabajar con personas que tienen un perfil diferente al tuyo a lo mejor sí por ejemplo yo soy este, yo estudié comunicación a lo mejor trabajar con para mí trabajar con ingenieros o trabajar con personas con otro perfil, pues al principio era un poquito este, más retador, pero encuentras un punto, ¿no? Encuentras un, un punto en común y este, ese punto te ayuda a desarrollarte y aprender nuevas cosas, sobre todo nuevas habilidades que puedes traer a tu trabajo y que puedes empezar a aplicar en todos, los, este, puedes empezar a ver a futuro en inmiscuirte en, en proyectos similares o también puedes ver... Este, las posibilidades que estas nuevas habilidades que vas adquiriendo al, al codearte, al trabajar con estas personas, le pueden ir agregando a, al trabajo que haces actualmente, ¿no? Y hablando de esta parte de las colaboraciones, como parte del Fab Lab, como parte de creadora, ¿has trabajado en conjunto con alguna otra, este, con alguna otra institución, organización, eh, este, fundación, eh, desarrollando nuevos productos, eh, desarrollando nuevas técnicas? ¿Cómo ha sido tu experiencia en esta parte? de desarrollo en conjunto eh, dentro de fablab juárez generalmente sí tenemos muchos proyectos eh, colaborativos realmente como estamos dentro del, del technology hub uh -huh. el technology hub tiene pues todo un ecosistema de, de emprendimientos y de personas que trabajan muy de la mano con cuestiones de innovación entonces esto nos ha hecho pues estar dentro del ecosistema ¿no? Entonces, dentro del ecosistema podemos trabajar, por ejemplo, con Microsoft. Podemos trabajar con, con The Bridge, que es un, un proyecto, un programa que tiene el Technology Hub. Te voy a es... interrumpir poquito, Sara, eh, porque vamos a corte y regresamos en unos segundos. Seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Gracias por escucharnos. Eh, perdón Sara, este, continúa todavía tenemos a la gente que nos está escuchando en, en vivo a través de Facebook entonces nos comentabas que tienen que dentro del Technology Hub que es donde está el Fab Lab, este, hay colaboraciones con diferentes grupos, mencionabas a Microsoft Sí, a Bridge eh, que es un programa que trae el Technology Hub que se encarga de, de proyectos de emprendimiento equipos de emprendimiento les dan un fondo al final, es como un yo siempre lo comparo un poco con, con Shark Tank eh, les enseñan a hacer como todo este el pitch y todas estas cuestiones, como de acelerar tu negocio. Y también eh, dentro de Fab Juárez es, es de una asociación civil que se llama Fundación Axel. Fundación, Fundación Axel tiene tres Fab en la ciudad. El primero es este que es Fab Lab Juárez, que es el que está aquí dentro del Technology Hub. Cuando quieran venir, está abierto. Bueno, ahorita no, verdad, pero. <laughs> Después, si, te, si traen proyectos, pues, son bienvenidos. FabLab del Norte. FabLab Paso del Norte es un proyecto que está enfocado realmente a la economía social. Este FabLab está, todavía está en desarrollo, pero está en la zona suroriente de la ciudad. Eh, y eh, allá por donde estaba el, el Frida Kahlo, el... Ay, no sé cómo se llama. Pero bueno, está en el suroriente de la ciudad. Uh -huh. Y ese está fondeado por eh, Fechac, que es el fondo del empresario Chihuahuense. Y también está FabLab Móvil. Fab Lab Móvil es un proyecto eh, que busca eh, llevar el Fab Lab a lugares en donde la gente no puede venir. Entonces, el FabLab Móvil se va a estar moviendo a diferentes escuelas secundarias, a preparatorias, en donde van, va a traer impresoras 3D, cortadoras láser y todo esto así como en chiquito. Ajá. Uh -huh. Y Fabla Móvil está fundado por Fondo Unido. Entonces, pues realmente, aparte de este, estaba Fabla Bedu, que bueno, ahora con la pandemia se, se paró un poquito. Eh, pero Fabla Bedu era un programa que buscaba eh, acercar a jóvenes de secundaria a cuestiones de nuevas tecnologías como fabricación digital, robótica, eh, programación. Y los niños de diferentes secundarias venían aquí al Fab Lab y les enseñábamos a usar las máquinas, les enseñábamos a construir robotcitos y cosas así. Eh, ese, ese proyecto estaba fundado por varias personas. Eh. Perdón que te interrumpa otra vez, pero ya regresamos aquí a Solo Negocio Radio. Eh, Sara nos está un poquito contando acerca de las colaboraciones y los diferentes este, Fab Labs y proyectos que tienen en, este, por parte de, de Fab Lab, que es una, un proyecto de fundación de Fundación Axel, este, perdóname Sara, este ¿nos, nos decías? Sí, no te no burles. Y pues bueno, Fabla Bedu pues, terminó. Esos son los proyectos que tenemos dentro de, de Fabla, pero también eh, hay proyectos que llegan, que van llegando poco a poco. Ten, también tenemos otro proyecto que eh, se encarga de, de, estamos tratando de generar un, un, un kiosquito móvil. Uh -huh. eh, accesible para personas con discapacidad. Ese proyecto también lo tenemos un poquito, está un poquito estancado porque no podemos juntarnos, eh, las reuniones están un poco atrasadas, pero está ese proyecto también. Y de creadora, eh, pues como apenas, eh, es un proyecto que apenas va iniciando, las colaboraciones todavía no están al 100%, pero sí estoy trabajando con una amiga que es, que es fotógrafa, que es Persia Campbell y vamos a sacar unas piezas eh, de cerámica que, que van a estar eh, impresas en cianotipia que es una técnica de fotografía que, que se imprime con rayos con rayos UV y con algunos químicos entonces vamos a sacar unas piezas de esas y con quién más con una chica que se llama Cassandra Andrade que uh -huh. es, una, es una artista Realmente ella se encarga de hacer joyería y todo eso, entonces también estamos viendo cómo colaborar con ella. Y hay otro, hay otro proyecto que se llama La Fábrica 656, es un proyecto que también uh -huh. acaba de iniciar ahora dentro de la, de la pandemia. Uh -huh. eh, es un grupo de, de chavos que tienen un espacio en donde están buscando cómo abrir colaboraciones con personas creativas. Y yo creo que ese proyecto lo vamos a tener en enero o en febrero tal vez porque ahorita realmente sí como que se me viene mucho trabajo con las fiestas navideñas, como que todo el mundo quiere regalar muchas cositas y estoy, tengo mucho trabajo, entonces no he podido como seguir creando cosas nuevas, pero sí yo estoy muy abierta a cualquier tipo de colaboración y feliz realmente de, de poder colaborar con gente creativa y talentosa de aquí de la ciudad. Sí, yo creo que es bien importante, ¿no? Conectarnos con personas como, como te decía hace ratito, con personas que a lo mejor tienen, afinidad en ciertas cosas con nosotros, pero que conocen de, de diferentes técnicas a lo mejor, o que tienen una perspectiva diferente, este, trabajar a lo mejor con alguien, como comentabas, que es, este, trabaja la fotografía, o a lo mejor buscar trabajar con cineastas, con personas que hacen otro tipo de piezas, y nos, este, pues te va a ir ayudando, ¿no?, a, a, a ir diversificando todos los, los diseños y los proyectos que tengas, eh, entiendo que tienes este, diferentes técnicas para realizar eh, diferentes piezas nos podrías contar o hablar un poquito de, de las diferentes técnicas a lo mejor que, que hay o qué hasta dónde se puede llegar con la parte de fabricación digital yo creo que muchos pensamos o vemos este, la fabricación digital y pensamos en una a lo mejor en una impresora 3D, ¿no? Pero, y que nos da una pieza chiquita, pero inclusive se pueden llegar a hacer muebles, ¿no? O sea, con toda la parte de fabricación digital, combinando diferentes tipos de técnicas. Sí, pues eh, mira, está, por ejemplo, la impresión 3D te ayuda a hacer pues, muchísimas cosas, muchísimos accesorios. Se pueden generar, por ejemplo, los joints de los muebles. Los joints son como los, eh, mmm, ¿Los, los uniones. Las uniones, <laughs> exacto, de los muebles. <laughs> Podemos generar mobiliario de esa forma. En corte láser, que yo creo que es mi máquina bonita, <laughs> es la que más utilizo, la cortadora de láser te da la facilidad de cortar cualquier, eh, no cualquier material, puedes cortar madera, MDF, acrílico, la que tenemos no puede cortar metal, pero eh, te da la opción de hacer cortes que realmente son muy complicados hacerlos a mano o, o no es, a lo mejor no es tan complicado pero no te, puede, no te van a quedar exactamente así tan perfectos como te quedaría con una, una cortadora láser. Eh, hay muchas técnicas que se utilizan por ejemplo en el corte láser para por ejemplo doblar materiales. Hay unos, una técnica que se llama living joints que son como como unos cortes que no, que no traspasan totalmente el material. Entonces puedes hacer dobleces en madera o en acrílico o en diferentes eh, materiales y ese está ese realmente es uno también de mis favoritos. Eh, con ese diseñamos un mueble una una empresa local que se llama Ditova, uh -huh. ellos se encargan de hacer mobiliario y yo son son mis amigos entonces estuvimos diseñando un mobiliario que llegó a finalista en un concurso de diseño pero desgraciadamente no pudimos viajar a la Ciudad de México para para terminarlo, pero pues el, el, el producto ahí está: es un mueble, un mueble que es como un buró para ponerlo a un lado de la cama y tiene toda una familia de productos que, que se pueden desarrollar de ahí, del mismo concepto. Después tenemos, por ejemplo, la cortadora CNC. La CNC es una máquina muy potente que te da la facilidad de cortar materiales más, eh, con más grosor. O sea, por ejemplo, puedes cortar hasta una pulgada y media o más. Y. Eh, hay una hay un tipo de mobiliario que se llama RTA que es, es ready to assemble que básicamente puedes cortar eh, diferentes piezas mandarlo por por ejemplo por paquetería como una hoja completa de material y después tú en tu casa armarlo entonces este, este también es, un, es una técnica bastante bastante conocida en el diseño y bastante interesante puedes hacer muchísimas cosas con ello y te da la facilidad pues esto del envío uh -huh. Y pues de impresión 3D, pues ya te dije de, la, de, las, de las partecitas. De impresión 3D hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Realmente la, 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 o sea, la, las posibilidades son infinitas. Pero lo que me gusta también es, es como hacer esta fusión entre las máquinas, por ejemplo, la, las lijadoras o las cortadoras de banco, las sierras de banco, las sierras de ángulo. Porque siento que mezclando estas dos estas dos técnicas fabricación digital y fabricación artesanal puedes llegar a piezas que normalmente no podrías llegar como solo con fabricación artesanal o solo con fabricación digital Sí sí siempre es, es, este, es bien padre ver cómo combinando diferentes cosas diferentes productos diferentes técnicas o este, lo nuevo con, con lo más tradicional nos da este, piezas pues muy únicas no piezas con un acabado que a lo mejor no podemos encontrar de otra manera. Y este, dentro de todo esto, o sea, ya que estamos platicando de, de todo lo que se puede hacer, mencionabas que dentro de una de las colaboraciones este, estás pensando en, en trabajar joyería. Esta parte de la joyería igual la trabajas con técnicas combinadas, porque creo, me parece muy interesante todo lo que nos estás contando, porque creo que a lo mejor muchas veces también cuando escuchamos diseño industrial, es como dices, lo relacionamos mucho con la parte de la maquila, con la parte de hacer planos o retrabajar planos. Entonces, todo esto. Yo creo que nos va a abrir, o a mucha gente le va a abrir una perspectiva más amplia de en qué áreas o cómo puede enfocarse en este, un diseñador industrial, ¿no? Y cómo tiene muchísimo campo de trabajo. Sí, pues dentro del diseño industrial hay muchísimas, muchísimas eh, ramas que se pueden, que se pueden empezar a, a trabajar. Por ejemplo, está el diseño inmobiliario, que es una de ellas, que es básicamente el diseño de, de muebles. Está el diseño de joyería está el diseño el diseño 3D que es básicamente por ejemplo realidad virtual realidad aumentada todo esto eh, está el diseño ergonómico que se enfoca realmente solo en, en, en generar productos que, que tengan lo que tengan la mayor eh, adaptabilidad al cuerpo humano uh -huh. Pero pues es que sí, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Yo por eso considero que Creadora es, es un proyecto que se enfoca en diseño de producto y el producto lo dejo muy general porque se pueden hacer desde diseño de joyería, diseño de mobiliario, que a lo mejor es un poco más eh, robusto, es un mobiliario siempre va a ser un poco más robusto, pero también se puede hacer... Eh, diseño, por ejemplo, de los espejos, que es un poco de más de diseño de interiores, pero es diseño de espacio a final de cuentas. Siento que va muy de la mano. Sí, de hecho estás de alguna manera aplicando diferentes disciplinas, ¿no? O sea, también toda la parte de este, es el, el diseño, como dices, de interiores, el diseño industrial, el trabajar y saber cómo trabajar diferentes materiales, ¿no? Porque... A lo mejor si aplicas mucha presión en cierto material, pues ya se rompe o se dobla. Entonces también creo que tienes esa parte o esa perspectiva de cómo trabajar los diferentes materiales y cómo aplicar diferentes técnicas en cada material, porque no es como, ah, voy a meter este, no sé, un pedazo de metal en una cortadora, porque pues tú sabes o tú conoces tus materiales y sabes que a lo mejor ese, esa herramienta en específico no te ayuda con, con esto. Y este pues dentro de esto mismo también nos platicabas hace un poquito sobre eh, la parte del Fab Lab y cómo tienen diferentes Fab Labs. Y me parece bien interesante esta parte en donde buscan acercar a, a, pues al público en general toda la experiencia de, este, de estos eh, nuevos materiales, de estas nuevas herramientas, de estas nuevas herramientas para que la gente pueda eh, obtener nuevas habilidades digitales. ¿no? Creo que sobre todo Ahorita en estos tiempos de, de pandemia, toda la parte de las habilidades digitales este, se le dio como un, un, un empujón muy grande, ¿no? O sea, si ahorita, si antes se requería tener un conocimiento o una noción de estas habilidades, yo creo que ahorita es, es, pues es vital, ¿no? Sí, realmente cuando, cuando comenzó la pandemia aquí en México o en Ciudad Juárez que fue como en marzo, abril, más o menos. Sí, en marzo. Eh, aquí dentro del Fab Lab empezamos a fabricar caretas protectoras y e hicimos una donación bastante grande a diferentes hospitales y personas independientes, enfermeras que venían por sus, por sus caretas y sus máscaras. Eh, trabajamos más de la mano con el Seguro Social, eh, porque teníamos un contacto ahí que nos hacía el favor de, de entregarlas. Uh -huh. Pero, eh, pues sí, realmente fue algo como que nos que nos hizo sentir que estábamos apoyando de alguna forma, ¿no? O sea, toda la donación que hicimos de las caretas fue muchísimas, fueron muchísimas caretas las que donamos y, y todo esto se hizo con la cortadora láser, con la impresora 3D, con todo esto y pues todo el equipo de, de FabLab Juárez y, y Fundación Axel estuvimos aquí trabajando durante fueron aproximadamente dos meses que no estuvimos que, sin parar o sea estábamos aquí trabajando y luego ya después empezaron a yo siento que se fue haciendo un poco más accesible eh, encontrar este tipo de productos y pues ya pasamos a, a, a hacer otro tipo de proyectos que habíamos dejado un poco de lado no por como FabLab móvil FabLab Paso del Norte y todo uh -huh. esto sí, y es esta parte que comentas sobre todo de la adaptabilidad, perdón, de los proyectos o este la adaptabilidad de, de las diferentes este, herramientas. Porque cómo puedes eh, hacer, no sé, trabajar un, hacer espejos, hacer joyería, hacer mobiliario, pero al mismo tiempo puedes hacer caretas, ¿no? O sea, hay, yo creo que es un mundo de posibilidades y depende mucho del conocimiento que tengas también en materia digital de de las, las diferentes este, máquinas que tienen, por ejemplo, ahí en el, en el Fab Lab. En tu experiencia, este, fue, ¿fue complicado para ti poder este, conocer los, los diferentes softwares o las diferentes este, maneras de trabajar eh, mm. pues esta parte o el diseño digital? Pues... No tanto, eh, porque dentro de la carrera te, te enseñan estas, estas herramientas, estos softwares. Eh, diseño industrial, eh, sí, si un poquito más, por ejemplo, en softwares de, de modelado 3D, como SolidWorks o como Rhino, o como. Bueno, creo que nada más están esos dos que son los que enseñan en la carrera. Pero eh, también hay, hay materias que puedes tomar, <coughs> perdón, de otras carreras como diseño gráfico, puedes estar en. Eh, ilustrador, puedes tomar ilustrador toda, toda la, el, la red de Adobe, uh -huh. ilustrador, InDesign, todo esto. Y realmente es algo muy sencillo de aprender, o sea, tampoco es algo que, que se dificulte muchísimo. Y ahorita hay muchísimos cursos en línea, dentro, por ejemplo, de Pablo Juárez también. Antes de la pandemia teníamos muchísimos cursos que, que tratábamos de que las personas aprendieran a usar este tipo de, de máquinas, pero para aprender a usar las máquinas, pues tienes que aprender a usar primero los, los programas de diseño, ¿no? Te voy a interrumpir poquito porque vamos nuevamente a Corte y regresamos en unos segundos. Seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Perdón que te interrumpí otra vez. Ahora nos comentabas de, de esta parte de los diferentes softwares y este, cómo, cómo los fuiste trabajando. Sí, pues te decía que realmente yo los aprendí en la carrera eh, uh -huh. hace algunos años, pero eh, sí, yo sí estoy más, un poquito más fan del diseño 2D, el diseño 3D eh, sí me gusta y todo, pero no, no creo que soy tan buena en modelado 3D. Pero, pues, gracias a Dios tengo compañeros que sí son muy buenos. Entonces, <laughs> siempre estoy buscando algún tipo de colaboración con ellos porque sé que ellos me pueden ayudar a generar renders o cuestiones que, que a mí se me dificultan un poquito más, ¿no? Lo que te es que, pues, no, no, no tienes que saber todo todo el tiempo, sino también saber colaborar con las personas. ¿Tú crees o tú consideras que hay espacio para, uh, para emprender en esta, en esta parte o en este mundo de, este del diseño industrial, de la, este, la generación de, de producto, del diseño de producto, o lo viste un poquito complicado. ¿Tú cómo viste al momento de, de empezar a trabajar con Creadora, cómo viste la respuesta de, de, los, de los clientes, del público en general con, este, con esta nueva propuesta? Muy buena, yo creo que realmente la gente aquí en Juárez siempre somos como muy abiertas a cuestiones, a cosas nuevas. Y sobre todo porque yo sí estoy como real, muy casada con la calidad de los productos. Entonces, sí, o sea, ya tenía mucho, unos meses trabajando con el proyecto, pero no quería sacar nada hasta tener como unas fotos buenas, hasta tener los productos bien empaquetados y todo. Y, y por eso también el, el periodo de, 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 el tiempo de entrega de los productos, trabajo sobre pedido. Entonces, uh -huh. los productos sí me tardó entre dos, tres semanas para sacarlos. Una porque pues estoy tiempo completo en el Fab Lab y otra porque quiero que los productos estén bien. Entonces, si no están un producto así 100% como lo quiero, pues no, no lo entrego hasta que lo corrijo o hasta que lo arreglo o hasta que hago algo. ¿no? Y he tenido muchos errores porque también soy una persona muy... Eh, no sé si decir como brusca, pero si de repente se me quiebra un cristal o de repente se me quiebra un espejo o hago un corte que no queda bien o cosas así, entonces tengo que estar eh, a prueba y error eh, haciendo arreglando las cosas. Pero yo creo que, que aquí en Juárez sí, la, por lo menos lo que he visto de las personas que me, que me han comprado y las personas que me siguen y a la gente que le gusta mi trabajo es que, están muy abiertos a, a generar cosas nuevas bueno más bien a comprar cosas nuevas comprar productos nuevos y también a generar cosas nuevas yo sí yo sí creo que ahorita juárez está como en un boom creativo muy grande que, que, que creo que la pandemia nos nos trajo no o sea dentro de la, del, dentro de lo malo lo bueno y, y sí creo que, que nos dio mucho tiempo de empezar a crear cosas nuevas y, y generar colaboraciones nuevas relaciones nuevas y y si sí veo que hay mucha gente haciendo cosas nuevas y eso me da muchísimo gusto me da mucho gusto ver a, a mujeres a, a muchas compañeras que estaban conmigo en la carrera eh, haciendo no sé eh, diseño de calzado diseño de cerámica todo esto se me hace súper súper padre que, que podamos estar en, en en este boom que yo lo veo como muy boom creativo sí te interrumpo un poquito porque este regresamos aquí a solo negocio de radio con las personas que nos nos escuchan a través de la radio y eh, pues a través de nuestras redes sociales eh, en vivo. Y Sara nos estaba contando un poquito de cómo ve ella el, este, pues el, el ecosistema de emprendimiento relacionado con toda la parte de diseño, ¿no? Y cómo Juárez realmente es una, una ciudad muy receptiva y que cómo la pandemia nos dio la oportunidad de ir experimentando, ir explorando estas nuevas áreas. Y este, dentro de todo esto, Sara, yo quería preguntarte... Eh, ¿Cómo fue para ti? O sea, sé que tienes un gran conocimiento en la parte de, de, de perdón, del diseño industrial, pero cómo fue para ti emprender, ¿no? Porque emprender muchas veces siento que este, suena un poquito romántico, pero pues es, es ver los costos, es ver qué materiales vas a utilizar, es buscar proveedores. Entonces, ¿cómo fue para ti esa experiencia de emprender este, en esta parte de relacionado con diseño con diseño industrial y sobre todo tú que trabajas diferentes materiales no que trabajas no únicamente a lo mejor madera o no únicamente espejo, sino que trabajas este 5 o 10 materiales diferentes yo creo que que pues es, es un poquito de todo no o sea por eso también traté de dejarlo como muy general con creadora porque siento que puedo ser bueno más bien hago muchas cosas muy diferentes unas de las otras pero eh, yo creo que si no hubiera sido por el fablab o sea por las máquinas que tengo aquí en el fablab no hubiera podido lograr eh, muchos de los productos que estoy haciendo obviamente hubiera buscado alguna otra forma de hacerlo porque hay hay empresas locales que ya tienen cortadoras láser que ya tienen impresoras 3d y que también están sacando sus productos y que son muy buenos eh, pero por ejemplo en la parte de cerámica a mí todavía se me dificulta un poco porque yo, por ejemplo, para coser la cerámica necesitas un horno eh, especial. Yo no tengo ese horno, pero sé que hay gente aquí en Juárez que sí tiene ese horno y gente que ya me ha ofrecido trabajar con ellos y puedo generar las piezas en mi casa y luego ya ir a hornear en su casa y todo. Y también hay, hay una persona que me está ayudando mucho que, que con... Con diferentes cosas. Es, es el jefe de mantenimiento de aquí, el Technology Hub. Eh, es súper bueno, realmente a mí me sorprende todas las cosas que sabe. Y él, él me dijo que él me podía hacer un hornito chiquito de cerámica y yo, así de que, uy, encantada. Eh, entonces. Yo sí, yo sí creo que hay, que, que está la oportunidad de hacer las cosas y están las herramientas, solamente hay que buscarlas. O sea, por ejemplo, te digo, yo no tengo el horno, pero sé que hay gente que sí tiene, entonces pues, me puedo acercar a ellos. O, o si no tuve, por ejemplo, cortadora láser, me puedo acercar con otra persona que ya, que ya también sé quiénes son. Entonces, siento que también hay como, es, se está creando este, este ecosistema dentro de la ciudad que permite, que permite colaborar y, y permite hacer intercambios. De, de materiales, a lo mejor de mano de obra, a lo mejor de, de tiempo, que también es súper importante ahorita. Yo creo que el tiempo es, ay, a mí se me, se me acaba el día y no termino de hacer las cosas que quiero hacer, pero, pero siento que hay mucha gente que está haciendo muchas cosas interesantes y que, y que si nos unimos todos vamos a, a poder crear eh, el ecosistema un poco más amplio sí es bien interesante esto que mencionas porque está muy relacionado con lo que platicamos hace ratito, ¿no? de cómo las colaboraciones o trabajar con, con personas que trabajan este o que hacen cosas similares a ti pero con técnicas diferentes te ayuda en, en cuestión de perspectiva o en cuestión de nuevas técnicas pero pues también te ayuda con esta parte este de, de cuando necesitas un material o a lo mejor si si tienes alguna pregunta o si estás batallando con algo pues esta parte de tener un un ecosistema de emprendimiento es, es bien importante, ¿no? Y creo que es algo que se ha gestado mucho dentro de eh, toda la parte que es el, el Technology Hub, el Fab Lab, y ya este, en diferentes lugares están surgiendo iniciativas muy similares a esta. Eh, creo que este, nos, has, eh, nos has platicado muchísimo acerca de, de toda tu experiencia, de toda la parte de los materiales, y me parece bien interesante cómo de verdad... Eh, yo, por ejemplo, cuando pesaba, pensaba en diseño industrial, pues me imaginaba, o sea, tenía como una noción ¿no? de, de que se pueden fabricar muebles y todo, pero realmente muchas veces no alcanzamos a ver hasta dónde aplica o hasta dónde se puede llegar con el diseño industrial, porque nos comentabas ahorita toda esta parte de eh, la parte también de, de diseño como de realidades virtuales, también va de la mano con, con la parte del diseño industrial de cierta manera. Sí, va un poquito más relacionado con eh, diseño de medios digitales, que de hecho hay una nueva carrera aquí en la, en la USJ. Bueno, nueva relativamente, ¿no? Pero sí, ellos, ellos enfocan más a eso, pero hay muchas aplicaciones y muchos programas de diseño que te permiten diseñar, por ejemplo, con los óculos. No sé si conoces los óculos, que son los lentes estos de realidad virtual que te pones. O sea, te pones los lentes y tienes eh, un como un tipo pincel con el que puedes empezar a dibujar o puedes modelar, uh -huh. por ejemplo, puedes extruir, puedes hacer diseño de, de automotriz, puedes hacer diseño, pues muchísimas cosas. Realmente yo siento que, que, que sí está muy abierto a muchas cosas, pero sí está más más, más 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 este más de la mano con el diseño de medios digitales, pero también el diseño industrial. A lo mejor aquí en México no está tan visto, pero en otros países como en Italia, en, en Holanda, en lugares en donde a lo mejor el diseño industrial está un poquito más abierto, eh, sí, es, sí se nota mucho, sí se ve mucho este tipo de suerte de, de diseño de realidad virtual. Sí, es, es lo que te comentaba. Creo que hay muchas áreas o muchas vertientes que tiene esta, esta parte del, del diseño industrial. Y este, pues toda la parte de, de emprendernos, o sea, cómo realmente dentro de todo lo malo que era lo que comentabas ahorita, dentro de toda la, la pandemia, dentro de todas las, las cosas que de alguna manera dejamos de hacer, cómo la pandemia vino a, a empujarnos o a impulsarnos o a darnos ese espacio, esa apertura que, que estábamos esperando, ¿no? Para, para empezar a emprender, para, bueno, ya me estoy ahorrando el tiempo de trasladarme de aquí a al tecnología, bueno, ese tiempo lo puedo utilizar para diseñar esto, o cómo este, realmente, pues, mm, por ejemplo, tú como emprendedora lograste sacar ese otro lado de, de todo lo que fue la, la pandemia y cómo el tiempo que te sobraba lo aplicaste, pues, en, en, en un proyecto que ya tenías un tiempo tú, tú pensando, ¿no? Eh, antes de, de, de que empezaras con, con creadora, con... Este, con Creadora Estudio, ¿tú tenías ya un plan de, un plan de negocios? ¿Ya, te, ¿Ya tenías algunas conexiones? ¿O realmente todo surgió a raíz de, de la pandemia? Realmente, yo creo que todo surgió a, ra a raíz de la pandemia. Porque, si en, o sea, sí si era algo que ya traía en la mente, pero siento que si no hubiera tenido el tiempo que tuve, eh, gracias a hacer, por ejemplo, home office y todo, uh -huh no hubiera podido empezar, o si hubiera podido, pero no lo hubiera hecho, ¿no? Porque pues siempre hay otras cosas que te consumen más tiempo y que a lo mejor eh, en ese momento las ves como prioridades, pero yo, yo sí creo que, que la pandemia me dio, me trajo este, esto. Y de hecho, antes, cuando, cuando recién empezaba la pandemia, platicaba con, con mi jefe y le decía que dentro de la maestría, como la maestría es de innovación, uh -huh. Dentro de la maestría se ve este concepto de innovación que es que básicamente si haces cosas pero no las sacas al público, realmente nunca estás innovando. Eh, y había un economista que se llama Chompeter, él, él creía eh, en un concepto que mencionaba que era la, la destrucción creativa. Él decía que después de cualquier guerra o después de, de crisis mundiales siempre había un boom creativo. Y, y como que yo siempre estaba muy en contra de eso porque decía por qué tienen que pasar cosas malas para que la gente haga cosas y así pero siento que, que pues fue lo que pasó o sea eh, la destrucción creativa se comprobó con esta pandemia que que nos hizo empezar a, a generar nuevas formas de, de concebir nuevos productos sobre todo por ejemplo la economía local ahorita estoy viendo que eh, en esta Navidad veo que mucha gente se está, se está, está prefiriendo hacer compras eh, eh, con, con, con proveedores locales. Con proveedores locales y con diseñadores locales y, 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 y artistas locales. Y eso me da muchísimo gusto porque siento que, que solo así se va a empezar a, a, a levantar esto. Sí, bueno, pues ya estamos este, a, a unos minutos de terminar. Muchísimas gracias, Sara, por, este, por acompañarnos el día de hoy en esta entrevista aquí en Solo Negocios Radio. Para nosotros fue este, una gran experiencia eh, poder escuchar eh, todo, todo esto que has logrado, eh, cómo lograste emprender en, en tiempos de adversidad, cómo este, trabajas para una, al, este, para una fundación que te dio también esa apertura para poder explorar el. Este, pues la parte de todas las herramientas y materiales muchas gracias eh, por tu participación aquí el día de hoy sara muchas gracias a ustedes y, y discúlpenme por no poder poner mi cámara no sé qué le pasó a mi compu no no te preocupes este, para nosotros fue un honor tenerte aquí en solo negocio radio y este, pues, esperemos que, que todo siga avanzando bien eh, con eh, creador estudio con el Lab y eh, este para todos los que nos escuchan eh, muchas gracias eh, gracias nuevamente sara gracias arturo eh, en los controles y los invito a continuar en sintonía en radio mexicana que tengan todos un excelente día muchas gracias gracias listo